bienvenidos a MDM, como este año estamos dedicados a la inteligencia artificial y ya hemos pasado en este tercer capítulo, vamos a empezar a hablar de los principales tipos de inteligencia artificial. Y para eso obviamente tenemos que aprender qué es lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a ver específicamente qué tipo de cosa es la inteligencia artificial y obviamente hay que definirlo muy bien para poderlo aprovechar. Hay que entender la diferencia entre la inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte y vamos a pasar los cuatro tipos de inteligencia artificial que hoy en día reconocemos. Probablemente hay un quinto y esa va a ser mi opinión al final de este capítulo. Espero que les guste muchísimo. Bueno, empezamos por qué es exactamente qué tipo de cosa es la inteligencia artificial. Y puntualmente uno puede decir que la inteligencia artificial son tres tipos de cosas. Uno es una forma de inteligencia, particularmente una forma sintética de inteligencia, que no realmente no es que simula ser un ser humano, no es que simule ser una persona, no es que simule reconocer diferentes situaciones para poder reaccionar. Una inteligencia es un tipo de inteligencia y eso suena bastante tautológico y autodefinitivo y autodefinitorio, pero de eso es de lo que se trata. Estamos diciendo que la inteligencia artificial primariamente puede ser una forma de inteligencia. Después, estamos hablando que la inteligencia artificial puede ser un tipo de tecnología, es decir, una tecnología que simula ser inteligente, que tiene funciones inteligentes y de esa forma, por supuesto, nos permite actuar inteligentemente de una forma consistente. Y lo tercero que puede ser es un campo, y esto es muy divertido porque hoy en día cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando también de la disciplina académica de crear alguna de estas otras dos cosas. Entonces, cuando digo estoy metido en inteligencia artificial, mi compañía está haciendo este tipo de inteligencia artificial, estoy haciendo un tipo de disciplina académica para poder hacer o una forma de inteligencia sintética o una tecnología que simula funciones intelectuales. Entonces, fíjense que ahora podemos decir que la inteligencia artificial son una de las tres cosas: una forma de inteligencia, un tipo de tecnología o un campo de estudio. Lo segundo que tenemos que entender es que cuando hablamos de las primeras dos, del tipo de inteligencia sintética o de esta tecnología que simula ser inteligente, estamos hablando de la diferencia entre la definición clásica de inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial débil. Entonces hablamos de weak versus strong. ¿Cómo es que estamos haciendo que la inteligencia artificial tenga estas dos características? La inteligencia artificial débil, o digamos la IA débil, debe ser conocida como una IA estrecha, es decir, que se encarga específicamente de un tipo de problema o una tarea específica. Por ejemplo, yo puedo hacer inteligencia artificial a través de machine learning o aprendizaje de computadora para poder hacer algo específico, como por ejemplo jugar ajedrez, o por ejemplo jugar Go, o por ejemplo atornillar diferentes tipos de tornillos ante diferentes tipos de situaciones y temperaturas. La inteligencia artificial puede ser usada para eso, pero obviamente esa inteligencia artificial débil pues se diferencia en contraste de la inteligencia artificial fuerte porque la máquina o el programa o el software o el hardware, incluso estamos hablando hoy en día de eso, puede tener conciencia, sensibilidad y mente. Es decir, la inteligencia artificial débil es una forma inteligente de hacer algo específico, mientras que la inteligencia artificial fuerte es una inteligencia general, la llamamos así, inteligencia artificial general, es decir, una máquina con capacidad de aplicar inteligencia a cualquier tipo de problema y no solamente a un problema específico. Y esa es la diferencia entre la débil y la fuerte. Obviamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues no solamente estamos hablando de inteligencia artificial débil y fuerte, sino hemos generado cuatro tipos diferentes de inteligencia artificial para poder encontrar exactamente a qué tipo de inteligencia artificial nos estamos refiriendo. Entonces, hablar generalmente de inteligencia artificial pues no necesariamente es algo que uno pueda aplicar a todas las situaciones. Y esto es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando de que hay cartas y peticiones contra que la humanidad no haga investigación de inteligencia artificial de grandes nombres en la industria, pero lo que estamos viendo es que tienen específico contra uno de los cuatro tipos de inteligencia artificial que hay. Es decir, hemos aprendido a definirlos mejor. Claro que todavía el tipo de las tres cosas que puede ser la disciplina, la tecnología o la inteligencia y los dos tipos que clasificamos fuerte y débil, pues claramente pertenecen a estos cuatro tipos de máquinas de inteligencias artificiales. Por ejemplo, el tipo número uno es literalmente máquinas reactivas.
Y muchas personas no reconocen esto como una forma específica de inteligencia artificial. Dicen que el tipo 1 son sencillamente máquinas bien entrenadas. Pero realmente es que el tipo más básico de inteligencia artificial, de sistemas de inteligencia artificial, pues son simplemente reactivos. Por ejemplo, Deep Blue de IBM, que es esta super máquina que en 1990 venció a Gary Kasparov en su gran duelo de varios intentos contra el campeón internacional de ajedrez, pues es un tipo de máquina reactiva. Es decir, no es una máquina que le puedas decir cuál es el problema que tengo para vender mi marca y te dé algún tipo de solución. Pero si le muestras dónde inviertes en tu pauta digital, quizás pueda mejorar la forma en la que ha hecho basado en las configuraciones que tiene. Es decir, es una máquina que puede desarrollarse inteligentemente frente a lo que percibe del mundo directamente. Si lo que está percibiendo es el stock market, acciones, criptomoneda, o está percibiendo tu pauta, o la forma en la que contactas a las personas, o los correos que estás enviando, pues en ese momento podrías tener un tipo 1 de inteligencia artificial, porque percibe las cosas y reacciona de una forma específica. Máquinas reactivas. La número 2 la conocemos como inteligencia artificial de memoria limitada. Y este tipo de inteligencia, pues básicamente son las que pueden ver al pasado para entender cómo deberían de empezar a reaccionar. Es decir, no solamente ven lo que están observando, sino que tienen en cuenta el pasado para poder hacer inteligencia artificial. Imagínense, por ejemplo, que uno, no sé, tenga un carro. Y entonces el carro que es inteligente, pues claro que tiene que tener percepción de lo que está pasando en este momento. Entonces tiene cámaras, detecta objetos. Hay un montón de tecnología que se está usando hacia los carros que se automanejan. Pero estos carros utilizan un mapa. Es decir, ya tienen una referencia del pasado sobre cómo es que tienen ese camino adelante de ellos mismos. Y probablemente puedan tener cosas como usualmente un carro de que va a 60 kilómetros por hora, si frena de repente, va a frenar hasta 20 kilómetros por hora. Lo hemos observado antes gracias a la física y por eso tiene una memoria limitada. Puede ver el mapa, puede ver lo que ha hecho y sobre todo puede ver cosas como la física, que le dice cómo debería o en el pasado cómo han reaccionado otras cosas para que funcionen. Ahora, cuando le adicionas esas observaciones a un carro que está tratando de manejarse a sí mismo, pues claramente lo que está haciendo es una representación preprogramada. Eso está buenísimo. Imagínense que el carro vive dentro de un mundo que él entiende y él se comporta de acuerdo al mundo al que está observando. Lo divertido es que como ha visto hacia el pasado que pasan muchas cosas, él trata de entender cómo poder utilizar esa memoria para tomar mejores decisiones. Imagínense en el caso típico de marketing, una inteligencia artificial de memoria limitada, lo que podría hacer es, por ejemplo, ver cómo te ha ido en las inversiones del pasado para obtener buenos resultados de tu pauta digital y montarse a hacer modelos predictivos sobre lo que está observando. Y entonces las buenas prácticas del pasado las trae al presente. Pero noten que no estoy diciendo que aprende. Y esto es exactamente lo que la diferencia del tipo 3, que las máquinas de inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial tipo 3, pues obviamente son mucho más avanzados. No solamente pueden reaccionar frente al mundo entendiéndolo, también pueden utilizar el pasado, pero pueden sacar conjeturas para modificar sus propias acciones en el futuro. Esto básicamente quiere decir que estas máquinas no solamente entienden lo que tienen que hacer, sino que adaptan su comportamiento a otros agentes o a otras entidades de lo que están viendo en el mundo, porque en la representación del mundo que tienen, lo reconocen. Es decir, no solamente estoy viendo unos parámetros del pasado para poderlos comparar con parámetros del futuro, sino que este tipo 3 de inteligencia artificial lo que hace es reconocer que tenemos mucho más allá que eso. Obviamente esto todavía no ha sido programado. Hay muchos intentos hacia hacer eso a través de redes neuronales
que están simulando o están imitando lo que nuestras neuronas están haciendo. Es decir, estamos imitando a la naturaleza para poder generar algo profundamente avanzado. Sin embargo, esto en psicología es conocido como teoría de la mente. Este theory of mind, pues claramente es que entiende, tiene un entendimiento que las personas, las criaturas, los objetos que están en la representación holográfica del mundo en la que vivimos nosotros, dentro de nuestra cabeza, pues tienen, los reconoce como otros jugadores que tienen que ver en las decisiones que él está tomando. Por eso es que este tercer tipo de inteligencia artificial es conocido precisamente como teoría de la mente o inteligencia artificial con mente, porque puede ver el presente, puede saber del pasado, pero además puede sacar conjeturas sobre las otras entidades que están en el mundo. Ahora, hay que entender que este tipo de inteligencia con mente es crucial para que los humanos hayamos formado sociedades porque nos permite tener interacciones sociales. Y esto es algo que si no enseñamos a la máquina a hacer, va a permanecer dentro de la 1 o la 2. Cuando la máquina reconoce que tú eres una entidad distinta a ella, que no te sirve, no es como un Siri, que es lo clásico que uno ve en las anteriores, pero cuando reconoce que tú puedes tener otras situaciones, como estás triste, estás deprimido, te mojaste al entrar por la lluvia, hay un montón de situaciones que ella tiene que tomar en cuenta porque reconoce que eres un individuo con el cual puede interactuar. Si no podemos enseñar a la máquina a hacer eso, no vamos a poder tener interacciones sociales con ellas y mientras tanto seguirían siendo tipos de inteligencia artificial 1 y 2. El tipo número 4 es el tipo de inteligencia que reconocemos como conciencia. Entonces me gusta mucho. La 3 es con mente y la 4 es conciencia. No solamente con la ciencia, sino conciencia. Es consciente. Y este, por supuesto, es el cuarto y último escalón que reconocemos dentro de la literatura de la inteligencia artificial, porque estos sistemas no solamente pues, van a poder entender lo que está pasando en el presente, van a poder reconocer lo que ha pasado en el pasado, van a poder interactuar con diferentes entidades, pero van a reconocer que ellos son una entidad, van a reconocerse a sí mismos. Obviamente para lograr esto, pues las personas que están trabajando en inteligencia artificial, nosotros como investigadores de inteligencia artificial que estamos aprendiendo sobre este nuevo campo, esta disciplina, esta nueva forma de inteligencia sintética, vamos a tener que poder entender cómo se genera la conciencia. Y eso obviamente el único ejemplo que tenemos es el propio, es decir, el de los seres humanos que reconocen, se reconocen a sí mismos como entidades individuales. Obviamente en animales eso también lo podemos percibir, pero aparentemente es una percepción humana que atribuye la conciencia que nosotros tenemos a las entidades que actúan de otra forma o similar a lo que nosotros hacemos. Los perros siendo, por supuesto, nuestro mejor elemento. Realmente no sabemos, porque no entendemos, si un perro se pone feliz cada vez que nos llegamos a casa o es que nosotros interpretamos que se pone feliz cuando llegamos a casa. Eso es algo muy importante. El único ejemplo de conciencia real que tenemos es la percepción de que tengo conciencia. Y por eso, como investigadores de inteligencia artificial, vamos a tener que entender cómo sucede ese fenómeno para poderlo replicar dentro de las máquinas que tenemos. Y una vez que logremos hacer eso, vamos a tener máquinas del tipo 4, que son conscientes. En cierto sentido, este concepto de la teoría de la mente, que obviamente lo poseen ya las inteligencias artificiales del tipo 3, pues tiene que ir un poco más allá. Y el clásico ejemplo que se da en este momento no es decir que la máquina es capaz de entender que necesita un elemento, un implemento, un concepto o algo por la programación que tiene del presente, el pasado y lo que reconoce de los demás, sino que físicamente desea esa cosa. Es decir, yo quiero tener ese concepto, quiero tener esa diferente información que estoy buscando para poderlo tener. Por ejemplo, cuando estamos, imagínense un Excel que te dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me traigas más información para entender la matemática. Obviamente eso es un poco raro porque ese desentimiento, esa conciencia, pues tiene un concepto muy, muy grande. Ahora, los últimos dos tipos, el 3 y el 4, son reconocidos también porque son capaces de, sobre la información del presente y del pasado, aprender. Y esto obviamente es vital para poder tener conciencia, pero también es vital para poder adicionar información de los diferentes entes con los que estamos jugando cuando tomamos decisiones. Es decir, en el tipo 3, no solamente tengo que reconocer a la otra entidad, a la tercera entidad con la que estoy interactuando, sino tengo que aprender cómo es que ha podido evolucionar en el tiempo para poder mejorar las decisiones que tengo.
Pero esa cualidad de aprender en el punto 4, es decir, el tipo 4 de conciencia artificial, es súper importante porque si no, no podría mejorar. Es decir, no solamente necesito agregar información a mi memoria sobre lo que está pasando, como lo hace el tipo 3, sino que además necesito información, agregar información sobre lo que yo he vivido para poder ser el tipo 4. Obviamente esto es un poco mucho más consciente, es pues mucho más complicado, porque no solo tiene que decidir qué quiere grabar de afuera, que son inputs, sino tiene que decidir qué quiere conservar de lo que esa misma máquina está pensando. Este es un proceso que humanamente se llama pasar la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, y es lo que nos define, es la identidad narrativa que tenemos como seres humanos. Los seres conscientes somos conscientes de nosotros mismos y obviamente pueden aprender y pueden guardar información sobre los estados internos con los que ellos están. Y sobre todo pueden predecir los sentimientos de otras entidades para poder entender, porque entienden que las otras entidades también están guardando información de lo que ellos están aprendiendo. Así es que esta es la razón por la que cuando alguien nos pita en el carro, entendemos que probablemente está furioso, porque las veces que yo he pitado en el carro, yo estoy furioso. Y esto es lo que hace que tengamos la capacidad de expresarnos y decir que somos conscientes de lo que está pasando. Esos son los cuatro tipos de cosas cuatro tipos de inteligencia artificiales que tenemos. Entonces recordemos, hoy hablamos de qué tipo de cosas la AI, qué tipo de diferencia hay entre la inteligencia artificial fuerte y débil y los cuatro tipos de inteligencia artificial que tenemos, que son máquinas reactivas, máquinas con memoria limitada, máquinas con mente o máquinas conscientes. Y le pueden intercambiar máquinas por sistema. Sistemas de máquinas reactivas, sistemas de memoria limitada, sistemas con mente y sistemas conscientes. Espero que les haya servido la información de este capítulo. Nos vemos la próxima semana. Prepárense porque vienen mucho más cosas de inteligencia artificial que esperamos les sirvan para hacer un cambio radical en la forma en la que estamos implementando y haciendo más eficientes lo que hacemos para crecer nuestras marcas en la era digital.